Bueno, acá estamos con una yegua alazana, una potranca de 2 años de edad, una yegua cuarto de milla, padre y madre cuarto de milla, línea trabajo. Una yegua que se encuentra acá en Chascomú, a 15 kilómetros entre un campo de acá en Chascomú. Ya ando más o crías de estas, salen unas máquinas. Y qué potranca gauchona. Una potranca debe estar midiendo unos 46 de alzada en este momento. Una yegua que está sanita, yo estuve mirando. Salen buenos estos, ¿eh? A mi gusto, el caballo cuarto de milla. Caballos dóciles. Con una. Salen re manso. Caballos inteligentes. Todo lo que le enseñás aprenden. En la cabecita. Una yeguita que ya la ve que ella va a salir mansita. Esta yegua no falla. Muy tranquila ella. Está sanita de pata y mano. Da la vuelta para que gauchita de todos lados. Los padres de estas yeguas que salieron, dos yeguas, esta potranca alazana, otra yegua alazana, y la yegua huevo de pato, es un padrillo, cuarto de milla, línea trabajo inscrito. Un padrillo de una sangre bárbara. Ahí me estaba comentando, esa petiza la sana va a tener un genio. Es una ardilla. Las dos alazanas son hijas de un padrillo de Marina Mapaca y esta yegua, la yegua huevo de pato de quien es hija de un padrillo vaso cuarto de milla. Un padrillo. Vaso cuarto de milla. Ahí lo tienen, ahí lo escucharon. Y esta petiza no falla. Esa petiza la sana. Va a ser algo. Es una ardilla. Acá están las tres potras. Las dos alazanas son hijas de un padrillo de Marina Mapaca, cuarto de milla, puro inscrito, línea trabajo. Y la yegua huevo de pato también, pero de otro padrillo, cuarto de milla, línea trabajo, de otro lugar. Las tres, muy linda yegua, sanita, 3 años la huevo de pato, 2 años y medio la alazana, más retacona, y la potranquita. 2 añitos.